Chicos, buenos días. Me llamo Juan Francisco Robles y voy a ser vuestro profesor de literatura y vuestro tutor también. A muchos de vosotros ya os conozco y al resto pues no ha venido. Bien, entre los libros que os he traído para el curso hay algunos muy interesantes y me gustaría comenzar hoy leyéndoos. Sí, adelante. ¿Puedo? Sí, anda, pase, siéntate. Bueno, decía que vamos a hablar un poco de unos libros de poesía muy interesantes. Por favor. Que, bueno, seguro que os van a interesar, ¿eh? Os van a parecer muy modernos y actuales, muy cercanos a vosotros. Va a haber novela de crimen, de misterio, de amor, de intriga. Va a haber teatro también, comedia, tragedia. Y va a haber, por supuesto, poesía. Que va a ser una nube de mierda. Dale, tu casa. Vamos a empezar. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy indicando un poco el trabajo que vamos a ir haciendo durante los tres trimestres. A ver si conseguimos hacer un resultado positivo de este año. ¡Qué bebé! ¡Venga, a casa! A ver, ¿qué pasa ahí? ¡Mierda! ¡Hay más! Nada. Dame eso. Suave. Dame eso. Esto es fantástico, lo has escrito tú. Y ahora escribo estas tonterías, son. ¿Qué se da eso? A mí lo que saben es escribir de aquí para allá. ¿Dónde está? ¿Es tuyo? Sí. Anormal. Bien, la clase termina por hoy. Mañana empezaremos con el tema. Para mañana. Joel, lo que has escrito es muy bueno. ¿No te has planteado nunca presentarte a algún curso de poesía? No. Pues deberías hacerlo. El año que viene hay un montón de concursos y estoy seguro que tendrías muchas posibilidades. Toma. Quizás lo haga. Toma. Hasta luego, profesor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Adelante. Hola. Hola, Isaac. Aquí está mi plan de trabajo para este año. Muy bien. ¿Y qué le parece la clase? Interesante. Creo que voy a tener material para mi trabajo. Bien, Isaac. Ya sabes que yo estoy aquí para lo que necesites. Lo sé. Venga, hasta luego. Sí. La conocí el otro día en la playa. En cierto modo. Y hemos quedado dos veces. El tatuaje que llevaba en el alma. Pero no creo que. El de su amada. Eso. ¿Cómo que no crees? Eso es solo el principio. Escrito está en mi alma vosotros. Bueno, hemos quedado esta tarde. Vos ahora lo escribiste.
Me dio un beso en la cara. Yo creo que es suficiente para pensar que está interesada en ti, ¿eh? ¿Quién se puede interesar en mí? ¿Por qué no se va a fijar en ti? No es muy difícil de ver. Lo primero que tienes que hacer es aprender a confiar en ti mismo. Bien, podés salir. ¿Puedo hablar contigo un momento? Bueno, voy a hacer una fotocopia, luego nos vemos. Muy bien. ¿Has pensado lo que te dije? Mira, profesor, toda mi vida han estado abusando de mí. Quizás sea hora de dar la cara. Después de todo, no tengo nada que perder. ¿Te has dado cuenta lo raro que es el nuevo? Como para no darse cuenta, menudo friki. Ahí como anda, ahí mirando para abajo con las gafillas. Dan ganas de darle una buena paliza. Es que parece un payaso. Y es que si fuera su madre es que no le dejaba salir. ¿De dónde va a salir ese? Madre mía, el nuevo este. ¿Qué? ¿Os lo pasáis bien? Cualquiera se lo pasa bien riéndose de ese. Pues yo no. Pues serás el único. Hey, aquí. Me gustaría verte en su situación, siempre solo. A cualquier sitio donde vayas que la gente se ría de ti. ¿Y todo por qué? ¿Por no tener familia? ¿Por ser diferente a los demás? ¿Algún problema? No, no, solo estamos hablando. Chulo, ¿has conseguido dinero? Pues ayer le quité algo a mi madre, pero yo creo que no es suficiente. Tenemos la cámara del Joel S. Podemos negociar con ella, algo así, ¿no? ¿Qué mierda te van a dar por esa cámara? Pues más de lo que tú consigues. Bueno, venga. A cualquiera que pase por aquí la cogeremos, ¿no? Sí. Mira, aquí viene el punto. Bueno. A ver, saca lo que lleva. Saca el dinero. No llevo nada, no llevo nada. No llevo nada. Este no lleva nada. Está limpio. ¿Qué ocurre aquí? Nada, nosotros vamos a nuestra bola. Déjanos en paz. ¿Acaso te estamos molestando? La chica le ha hecho una pregunta. Acabo de ver a tres jóvenes saliendo de aquí muy preocupados. Me parece que vosotros tenéis algo que ver. Lo mejor será que se vaya y se meta en su asunto. ¡Que te vayas! ¡Ah, profesor! Tenga mucho cuidado con lo que hace. Pues no veas, tío, qué movida hoy en el curro. ¿Y qué día tú no tienes movida? Pues a ver, ¿no queréis no lo cuento? Venga, me da cuenta, lo anda. Pues nada, que me ha venido un tío con un virus que no conoce ni su madre. Maldito hijo puta el que lo haya hecho. Y nada, pues me he puesto a quitárselo, que no había cojones. Y se ha quejado. Y digo, sí, hasta aquí hemos llegado. Se me han hinchado los cojones. Y le he clavado otro virus más chungo, para que se entretenga el otro. ¿Pero te has echado el tajo o qué? Hostia, pues no lo sé, pues todavía no se ha enterado.
Pues yo he conocido a un chaval que ha tenido una infancia parecida a la mía. Es bastante raro y la gente se mete con él. Vaya, tío, llevas 2 días en el instituto y tú ya con tus líos. Pasa de esas movidas, tío. Estoy intentando ayudarle a que se integre en el instituto. Sabéis, la banda de la que siempre os hablo la ha tomado con él. Tío, yo también pasaba bastante, hemos tenido ya. Esas movidas no nos convienen nada. Si necesita ayuda, no pienso dejarlo tirado. Me recuerda mucho a mí. Sabes que tu reputación puede cambiar mucho si te juntas con él, pues no hablas de la banda. ¡Qué mal rollo la banda esa, tío! Son los peores de los peores del pueblo. Chungo, pero chungo, chungo. Por eso quiero ayudarle. ¿Incluso jugando con tu propio pellejo? Sabéis perfectamente que hace tiempo estoy haciendo mi tesis doctoral y llevo ya bastante tiempo estancado. He visto en él una posible fuente de inspiración y creo que si le ayudo, él puede ayudarme a mí. ¿Utilizándolo? No, utilizándolo no. Ayudándonos, aunque él no lo sepa. Tú siempre con tus rayas del coco, tío. Pasa de problemas. Hay cosas que se deben decir con sutileza. Hostia. Sutileza. No se habrá enfadado. Le vamos a dar un buen susto al frasquito ese. ¿Y qué plan tiene? Lo vamos a sacar de su casa. ¿Cómo? El humano es un ser predecible. Cuando le falta la luz, la busca. No tiene comunicación, la busca. Y cuando tiene miedo, No haga el tonto, profesor. Yo no he hecho nada. No me ha visto. No me gusta que me tomen el pelo. Sabemos lo que tienen en contra de nosotros. No sé de lo que me estáis hablando. No se haga el tonto. Escuché hablando con el Joel S.E. en su despacho. Su silencio me inquieta, profesor. ¿Y sabe usted lo que le hacemos a ratas como usted? Le partimos las piernas. No me hagáis nada. Os juro que yo no he hecho nada. No me hagáis daño. Verá usted, le voy a decir lo que vamos a hacer. Usted nos va a dar las pruebas y va a llamar a Joel para decirle que no haga nada. No, el chico no tiene nada que ver en esto. Eso lo decido yo. Las pruebas. Ya nos conoces. Intentamos evitar problemas. Podría haber sido un poco más comprensivo. Ya lo sabes, la gente rara no nos da. Y lo sabes.
Si no llega a ser por vosotros, estaré igual que él. Está solo. Rápido, llama a la policía. ¿Qué es lo que pasa? Es la banda. Está dando una paliza a un profesor. Por favor, manden una patrulla. A la calle Santa María hay una banda que está agrediendo a una persona. Que lo llamen. Vamos. Oh, cabrón. Joel. No testifique. No testifique. Sí, las tengo. Tengo las pruebas. La pasma. Vámonos, vámonos. Vamos, la cadena no. Vamos. La cadena no. Tom, aquí te he traído las poesías de las que te hablé. A ver si te gustan. A ver. Es preciosa. Expresa un montón de sentimientos. Pero se ve mucho dolor en tus palabras. Bueno, es que mi vida es así. ¿Por qué dice eso? No, pues nada. Puedes contarme lo que quieras. Confía en mí. Mi madre está en un psiquiátrico desde que yo era pequeño. Y mi padre es como si no estuviera. Pasa de mí. Hasta ahora yo no había tenido amigos. Alguien en quien confiar y contarle mis problemas. Alguien que no se ría de mí. ¿Y ahora qué amigos tienes? Solo tengo uno. Isaac. Un compañero de clase. Pero no entiendo por qué se ha hecho amigo mío. ¿Acaso no puedes tener amigos? Es que tampoco entiendo cómo alguien tan preciosa como tú y tan perfecta puede estar conmigo. ¿Pero por qué te castigas de esta forma? Tú eres un chico muy especial. Tienes un gran corazón y unos sentimientos muy buenos, y eso no lo tienen hoy en día todos los chicos. A veces desearía ser como los demás, como los que se meten conmigo, y dejar de ser siempre la víctima. Pero yo te quiero así. Puedes quedarte las poesías. No puedo aceptarlas. Son tuyas. Quiero que las tengas tú. Nunca me había sentido tan feliz con alguien. Es como si empezara a vivir. ¿Qué persigues con escribir poesía? Escribir poesía me relaja. Es lo que me hace sentir bien. Hasta ahora. Mi profesor de literatura me ha hablado de un concurso de poesía que se celebrará el año que viene. Y quiere que me presente. Pues hazlo. Son preciosas. Gracias. Pues bien. Bastante conflictivo. ¿Y con Alberto has hablado ya? Sí. Anoche estuve hablando con él. Reconocí haberse pasado, pero no quiero saber nada de gente como yo. Normal. Sí que estoy haciendo lo correcto. Tiene algo raro y yo quiero ayudarle. Te estás metiendo en demasiado lío, ¿verdad? Sí. Tienes mi apoyo. ¿Qué son esos papeles? Madre. ¿Qué haces aquí? He venido a verte para hablar contigo. ¿Y tu padre? Trabajando, como siempre. Siéntate.
¿Tú cómo estás? Yo estoy bien. Los médicos dicen que si sigo así, pronto podré hacer vida normal. ¿Y tú cómo estás? Mi vida está cambiando. Para bien. He conocido a un amigo en el instituto. Y tengo una amiga. ¿Y cómo se llaman? Mi amigo se llama Isaac. ¿Y tu amiga? ¿Es guapa? Es muy guapa. Se llama Ingrid. A ella también le gusta escribir poesía y contemplar el mar, como a mí. Es perfecta. Hola, buenos días. Señora tiene que tomarse la medicación y tengo que hacerle un reconocimiento. ¿Ahora? Ahora. Bueno, mamá, yo me voy, ¿vale? Hasta pronto, hijo. Isaac, ya he vuelto a quedar con Ingrid. ¿En serio? ¿Y cómo os lleváis? Estamos juntos. ¡Qué fiera! ¡Te lo dije! Y hoy hemos quedado de nuevo. Claro que sí. Oye, parece que tarda mucho el procesar, ¿no? Francisco estará debajo unos días. Mañana me da un sustituto. Podéis salir. ¿Qué le habrá pasado al profesor? No lo sé. Estará resfriado. Isaac, ¿a ti te gusta la poesía? La verdad es que no. No me gusta mucho. Pero a ti sí, ¿verdad? Y como el profesor se quedaba sorprendido con lo que escribiste. Sí, bueno, y me dijo algo de participar en un concurso de poesía nacional. Pero yo no me lo he preparado. Si de verdad te gusta, inténtalo. ¿Quién era ese hombre que estaba en la cocina? Mi padre. Pero si me dijiste que no tenía familia. Y no la tengo. Mi padre pasa de mí. Y mi madre está en un psiquiátrico desde que era pequeño. Se te ve mala cara, ¿eh? Ayer quedé con Ingrid y no vino. No podría ir. Tendría algo que hacer. ¿No la llamaste? No tengo su teléfono. Antes de ayer quedamos en el parque y le dije mi poesía más íntima. No sé, pude haber leído algo de ella que no le gustara y que se arrepienta de estar conmigo. Tranquilo, hombre. No creo que una simple poesía cambie el rumbo de una relación. Seguro que pronto la ves. Bueno, ¿y tú no tienes amigos? Bueno, sí. Unos conocidos. Ya entiendo. No quieren que vaya con vosotros, ¿verdad? No, hombre, no es eso. Es que le cuesta confiar en otras personas.
Chulo, ¿qué fue de las pruebas al final? Pues las quemé. Ese hijo de puta nos tenía cogidos por los huevos. Tenía documentos, fotos, vídeos. ¿Tú crees que hablará? Después de la visita del otro día lo dudo. Pero ¿cómo estás tan buena? Sabes que tengo ganas de pillarte. ¡Ey, ey! ¡Quita! ¡Pararos, gilipollas! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Que te subas, coño! ¡Que te subas tú! ¡Qué chiste que tengo en el coco, tío! Escucha, escucha. Y de la Idara. ¿Aquí no sabéis por qué las manos se caen de los árboles? Pues no sé. ¿Por qué? ¿Se parte una rama? No. ¿Pues por qué va a ser? Pues porque se muere. Si se muere, pues se cae. Tío, para de fumar ya, anda. Joder, es que no ha gustado. Si es buenísimo. Tío, deja de desfasarte tanto. Joel. Tío, podemos llevarlo a nuestro piso, ¿sabes? ¡Corre! Para los amigos, lo que sea, y lo siento. ¿Qué ocurre entre el profesor y tú? Nada. Nada. El otro día atacó la banda. Por eso está de baja. Y ahora te persigue a ti. Y todo esto después de haberte visto hablar dos veces sola con él. Mira, yo no te conozco, pero sé que eres amigo de Isaac. Así que si quieres que te saquemos de este lío, tienes que contarnos qué problema hay con esa banda. El otro día el profesor me dijo que quería echarlo del instituto, que tenía pruebas, pero él necesitaba un testimonio. Me lo dijo a mí y yo iba a hacerlo. Pero la otra noche me llamó. Estaba muy raro y me dijo que no lo hiciera. Desde entonces no lo he vuelto a ver. ¿Sabe algo de esto, Ingrid? Ella no sabe nada. Llévala para ver dónde está. No me fío nada de ellos. No sé dónde está. ¿No tienes su número? No tiene móvil. Y llevo tiempo sin verlo. ¿Qué va a su casa? No sé su número. ¿No sabes cómo contactar con ella? Esta noche te quedarás con nosotros a dormir. No sabemos si te han seguido. No, yo me quería a mi casa. Me voy a mi casa, ¿vale? Me voy a mi casa. Quédate aquí. ¿A dónde vas? Quédate aquí. ¿Pero qué demonios le pasa a este tío? ¿Por qué se ha ido así? Algo no va bien en su cabeza.
Psicopatía, neurosis, paranoia. Todo tiene relación. Evento traumático. Biopsicología, Freud. Traumas infantiles. Traumas infantiles a los 5 años. Vaya. Hola, ¿está Joel? No, está en el instituto. ¿Qué quieres? Hablar de su hijo. ¿Qué le pasa? No, no le pasa nada. Es su comportamiento. ¿Puedo entrar y hablar más tranquilo ahí dentro? No. Bueno, hasta luego. Pero... necesito saber el nombre de la familia de Joel León García. Mira. Buenos días, pingüino. ¿Qué? ¿Cansado de la carrera de anoche? ¡Ey! ¡Contesta! ¡Tranquilo, campeón! ¡Tranquilo! Yo estoy... ¡Qué ha cerrado! ¡Calla, zorra! Tú calladito, ¿eh? Y tú tienes rabia, ¿eh? Porque sepas que has cometido un grave error y eso va a tener su castigo. Esta noche vas a venir con nosotros, ¿me oye? ¿Eh? Esta noche vas a venir con nosotros y te vas a cagar. Sal de aquí, sal de aquí. Bueno, Joel, toma. Que lo coja, venga. Bueno, machote, mira, te metes en la casa aquella de allí, ¿eh? Y nos robas todo lo que puedas. Solo cosas de valor, ¿vale? Y eso solo en caso de emergencia. ¡Emergencia! ¿Eh? ¡Hala! Este ni se va a acercar a la casa. Tío, tendríamos que deshacernos de este pringao. ¿Qué va, tío? Pero si nos lo pasamos bien, tío, delante. Se ha puesto una botella de whisky que no llega ni a la puerta. Tío, ¿qué cojones has hecho? Joder, se ha cargado al dueño. Hostia. Loco, tío, están locos. Oye, la policía, subiros. ¿Qué cojones tiene este tío? ¡La hostia! ¿Está aquí María García Flores? Sí, en la habitación 103. Hola, gracias. Hasta ahora. Hola. ¿Es usted María, la madre de Joel? Sí. Yo soy Isaac, amigo de su hijo. Me ha hablado de ti. ¿Qué quieres? Verá, soy estudiante de psicología y estoy haciendo mi tesis. Y últimamente he comprobado que su hijo se comporta de una manera muy extraña, fuera de lo normal. ¿Estás insinuando que mi hijo está loco? ¿Quién eres tú para decir eso? No malinterprete. Solo quiero saber qué le pasa para ayudarle. He estado buscando en varios libros sobre conductas anormales y he tenido como conclusión que el posible desencadenante de su conducta ha podido ser un suceso traumático vivido en su infancia. Me gustaría saber si ha pasado algo de eso para poder seguir adelante.
Tú no eres médico, mi hijo no es tu experimento. No, yo no he dicho eso. Llevo tiempo ya estudiando estos temas y tengo idea de ello. Por eso me preocupa su hijo. Vete, por favor. Vete. Fue hace 10 años. Mi hijo Joel y mi hijo Cristian estaban jugando con un amigo en la calle. Estaban jugando a la pelota, yo estaba en casa. De repente la pelota cruzó la carretera. Yo hice solo un frenazo. Cuando salí a ver lo que ocurría, encontré a mi hijo Joel y a su amigo, estaban blancos. Y a mi pequeño hijo Cristian tumbado en la carretera. Un charco de sangre. Solo unos niños. Un ricachón que presumía de coche, iba a demasiada velocidad. Nosotros debía haber estado allí, era solo un niño. Nunca lo superamos. Joel se fue a vivir con su padre. Y a mí mírame aquí. Si hay algo en que pueda ayudarle. Sé que Joel es un chico diferente. Es diferente a los demás, pero... pero todo esto me ha sido muy duro. ¿Y qué fue del conductor? No tuvo ningún problema para salir de la casa. Conozco a Joel. Y sé que es buen chico. Por eso tengo mis motivos para ayudarlo. Sé que lo de la tesis ya ha podido parecer que lo estoy utilizando, pero no es así. Estoy trabajando con todo mi material para ayudarle. Gracias. Con la banda. Son mis amigos. ¿Tus amigos? ¿Ya no recuerdas lo que te hicieron? Esto es lo que yo quería. Ahora les gusta estar conmigo y me aprecian. ¿En qué te has convertido, Joel? ¿Qué hay en tus metas? La poesía, el concurso, ayudar a que se recupere tu madre. Deja de meterte en mi vida y de actuar como si fueras mi padre. Y además, ¿tú qué sabrás de mi madre? Estoy a gusto así. Yo en realidad lo que quería era ser normal. Y la poesía solo era un consuelo. La poesía no era solo un consuelo para ti. ¿Hay algún problema? No, no pasa nada. Te voy a decir una cosa y más vale que te lo tomes en serio. Ten cuidadito como me hablas. Habéis convertido a Joel en alguien que no es, una rata como vosotros, y eso va a cambiar. Mira, gilipollas, como vuelva a abrir la boca te la parto. Ah, entre mío, aquí el que manda soy yo, y Joel es uno de los nuestros porque él ha querido. ¿Te suena? Me vas a ayudar a cambiar a Joel y a sacarlo de la banda. De lo contrario, llevaré este vídeo ante un juez y él decidirá. Quiero hablar contigo. ¿Cómo has entrado? ¿Dónde has estado todo este tiempo? He estado ocupada en la tienda. Podrías haberme avisado.
en que te has convertido. Te quería tal y como era. ¿Por qué lo estás haciendo? Tú me dejaste. Y no sabía qué hacer. Pensaba que me querías. Y te fuiste. Pero he vuelto. He vuelto para estar contigo. Con el Joel de antes y no con el de ahora. Con ese chico sensible y humano. Ahora tengo amigos. Ellos se divierten conmigo y yo no tengo miedo a nadie. Joel, por favor, deja la banda. Ellos no son tus amigos. Solo te utilizan y se ríen de ti. Tus amigos de verdad son los que te quieren y te ayudan. Quiero volver a estar contigo. Caminar juntos por la playa. Dar largos paseos y escribir. Tú, ¿para qué querías que viniera? Te dije que sacases a Joel de la banda y aún no lo has hecho. Es una cosa que lleva tiempo. Yo tengo una reputación y no pienso perderla. Menos reputación tendrás en la cárcel. La pelota está en tu tejado. Vale, pero que no se entere nadie. Hay algo más importante. Joel tiene un problema. Que me da igual. Puede ser grave. Seguramente sea un trastorno de personalidad. Debería de enseñar el vídeo y meteros a todos en la cárcel. Pero mi objetivo es sacar a Joel de ahí. Mira, que me da igual que esté loco. Lo estáis haciendo sufrir. Su madre está en un psiquiátrico y su padre está ausente. Lo estáis usando como una marioneta. Todo empezó cuando tenía 8 años, con la muerte de su hermano. Estaban jugando en la calle. Él, su amigo y Joel. Pasó un coche y lo atropelló. La familia acabó destrozada y tuvieron que mudarse. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Yo estaba ahí. Yo lo vi cómo lo atropellaban. Y tirado en el suelo. ¿Eras tú? Sí. María nunca se recuperó y de su padre nunca supe nada. Le estaba pegando a mi amigo todo este tiempo. Te he visto con tu nuevo amigo, hablando de cosas muy interesantes. No te gustaría que se enterase nadie, ¿verdad? Te lo hubiese esperado de cualquiera menos de ti. Ahora mando yo. Te mato. ¿Sí, no? Te mato. ¿No es ese Joel? Sí. ¿Con quién está hablando? Deja la banda. Te quiero. Creo que sé lo que le pasa. Bueno, ¿qué pasa? No quiero ser así. Lo que te voy a decir, puede que no lo aceptes, pero... quiero salir de la banda. Pero tú sabes que no puedes salir así como así, ¿no? Mi madre no se sentirá orgullosa de mí. Ni Ingrid tampoco. No sé lo que he hecho. Tranquilo, tu madre se sentiría orgullosa de ti. Te las doy yo todas, cabrón. Qué borracho. Bueno, ¿qué hacemos esta noche? Tenemos que ir a casa de Miga por porros, ¿no? Chulo. Joel dice que... que quiere salir de la banda.
Yo le he dicho que eso no es tan fácil. Hemos pasado buenos ratos todos juntos. Y siempre lo que hemos hecho ha sido hacerle daño a los demás. Ahora, por una vez en mi vida, creo que me toca a mí hacer algo bueno. Así que me voy, os dejo. Y Joel se viene conmigo. ¿Por qué dices esas tonterías, chulo? Me las estarás diciendo en serio, ¿no? Me llamo Carlos. Y esta es mi decisión. Profesor, necesito hablar con usted. ¡Vete de aquí! Profesor, necesito contarle algo. He dejado la banda. ¿Y cómo sé que estás diciendo la verdad? Bueno, profesor, lo primero que quería decirle es que gracias por dejarme entrar en su casa. Y lo segundo, bueno, que quería pedirle disculpas por todo lo que le hemos hecho. Sé que quizá no podrá perdonarme, pero es necesario que se lo diga porque estoy arrepentido. Últimamente han pasado muchas cosas y lo que ha ocurrido estos días... Me sorprende ese cambio tan repentino. Es que hay una persona que me ha abierto los ojos y me ha hecho reflexionar. Me resulta sorprendente ese cambio de actitud, pero ya es demasiado tarde. He enviado las pruebas que tenía en el disco duro a la policía. Bueno, supongo que todo se acaba pagando y ahora nos toca a nosotros. Es lo justo, no voy a intentar evitarlo. Cuando la policía tenga las pruebas irá en vuestra busca. Si os entreguéis ahora, quizás la pena pueda ser atenuada. No hay escapatoria. Testificaré y pagaré por lo que he hecho. Pero quiero que tome en serio mi disculpa. Lo siento. ¡Qué cursi! Pero es lo que siento. Venga, a ver qué pongo, señora licenciada. Pon el aire suave, que queda mejor. No pega, tiene que ser algo abstracto. Tiene que ser algo abstracto. Me encanta verte escribir. Nunca me separaré de ti. Hola, ¿está Joel? No está. ¿Qué quieres? Es que había quedado esta tarde para hacer un trabajo con él. Pues no está aquí. Bueno. ¿No pasas?
Hola, Isaac. Joel. ¿Qué haces por aquí? Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? ¿Te noto preocupado, Isaac? Tienes que decírselo. Ha de ser a su amigo. ¿Cómo te va con Ingrid? Muy bien. Ya no voy con la banda. Y voy a dedicarme por completo a ella. Ahora somos muy felices. Quería decirte que lo siento el otro día por lo que te dije. No sé lo que me pasaba. Tranquilo. No era yo. No pasa nada. En cuanto a Ingrid, ¿podrías presentármela? Me gustaría conocerla. Bueno, ahora no sé dónde está. Porque trabaja en la tienda con su padre. ¿Podrías llamarla? ¿Para quedar? Nunca la he llamado. No tiene amor. Y tampoco sabe dónde vive, ¿verdad? No. ¿Sabes algo de ella? Le gusta el mar y la poesía como a mí. ¿Por qué me preguntas todo eso? ¿Y las poesías que le dejaste? ¿Te las ha devuelto? No. No. Son estas. ¿Qué haces tú con él, Susana? Se la tía Ingrid. ¿No te parece raro que no sepas dónde vive, ni que puedas contactar con ella cuando tú quieras? Joel, Ingrid no es real. Es producto de tus traumas que aún no han cicatrizado. Eso es mentira. Yo he estado con ella. Ingrid es mi novia. Joel, tienes esquizofrenia. Necesitas ayuda profesional. No voy por ayudarte, eres mi amigo y no quiero que vivas en una mentira. Tranquilízate. Déjame tranquilo. Tranquilízate. Tú no eres mi amigo. Si no fuese verdad, ¿por qué te crees que encontré estas poses en el banco? ¿Eh? Porque cuando tú se las entregaste a Ingrid, ella no estaba, no había nadie. Tu mente ha creado a esa persona para defenderte de los problemas. ¿No te das cuenta? Ingrid es real. Yo he estado con ella y ella es mi novia. Vete de mi casa. Yo nunca querría hacerte daño. ¡Que te vaya! Nunca. Ingrid, hola. Hola. ¿Qué haces? Pues nada, voy con mi padre a comprar unas cosas para la tienda. Mira, papá, este es Joel. Encantado, Joel. Hola. Mi hija me ha hablado mucho de ti. Mi nombre es Joaquín. ¿Qué, te apetece que vayamos esta tarde a dar un paseo por la playa? Todo conduce a que Joel tiene esquizofrenia. Los datos lo dicen. ¿Y esa libreta? Es de Joel. Lo necesitaba para confirmar que tenía su enfermedad. O sea, se la ha robado a tu propio amigo. Se le vio muy firme cuando me dijo que Ingrid existía. Esto me ayudará a convencerlo. ¿No crees que te puedes estar equivocando? Yo creo que te estás obsesionando con este trabajo. A lo mejor pareces más de lo que crees. Sí. Pero con la diferencia de que yo no veo a personas que no son reales. Pero no puedes saber si lo que ves es verdad o no. Si no tienes razón, ¿qué? ¿Y si la tengo? No has terminado la carrera. ¿Sí? Ahora mismo voy. Veremos quién es el enfermo. Hola. Has cumplido parte del trato. Yo ya no está en la banda. No es el único. Con todo lo que me dijiste, no paraba de pensar en todo lo que he hecho, en todo lo que le he hecho a mi amigo, y no podía seguir con ello. Yo también cumplo mi parte. Mi objetivo era proteger a Joel. De todas maneras, ya no es necesario. El profesor tenía también algunas pruebas y
y la están investigando. ¿Y qué os pasará? Bueno, pasaremos algún tiempo en la cárcel. ¿Qué le pasaba a Joel? Padece una enfermedad mental. Esquizofrenia. Ve cosas que no son reales. ¿Cosas de qué tipo? Una muchacha con la que vive un romance. ¿Y eso a qué puede deberse? El desencadenante pudo haber sido la muerte de su hermano. Y el estilo de vida que ha llevado ha hecho evolucionar su enfermedad. ¿Sí? Estoy con Chulo. Acabo de verlo pasar dirección a la playa. Iba corriendo. La paliza. Indri. Joder. Estefanía, voy a por él. Tengo que ir rápido, a la playa. John está en peligro. Pero espera, que te llevo, que te llevo. Hola. Hola. Tenía ganas de estar contigo. ¿Sabes? A mi padre le has caído muy bien. Creo que me voy a presentar al concurso de poesía. Muy bien. Seguro que gana. No sé. Es que es muy difícil. Pero lo voy a intentar. Por cierto, se me han olvidado tus poesías. Lo siento. ¿Mis poesías? Joel, ¿qué te ocurre? Te prometo que mañana te las traigo. Las tengo yo. No puede ser. ¿Eres real? Pero claro que soy real, ¿no me estás viendo? ¿Joel? ¿De qué estás hablando? No es real. Estoy aquí contigo. ¿No te acuerdas que me diste tú la poesía? Isabel me dio la poesía. Joel, no es real. Mírame. No es real. Joel, soy real. No puedo vivir sin ti. Quiero estar siempre contigo. Thank you.
quedan detenidos por intento de asesinato y allanamiento de morada, entre otros. De Joel. Él siempre quiso participar en un concurso de poesía. La Delegación de Cultura se ha distinguido por su dedicación a la promoción de la literatura de calidad. De ese compromiso nació el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Vera. Ha llegado el momento más esperado por todos. Premio Nacional de Poesía Ciudad de Vera 2008 es para el poemario titulado El arma de tu mente, del autor Don Joel León García. Viene a recogerlo en su nombre y en memoria Don Isaac Balboa Pelayo. Gracias por entregar este premio al que fue mi mejor amigo, quien seguro que desde allá arriba nos estará dando las gracias. Para el que no lo conociera, Joel era un chico muy especial, alguien en el que siempre se podía confiar. Su esquizofrenia fue su única razón de ser, aunque al final le condujo a su muerte. Un sueño del que nunca despertó, al darse cuenta que la mujer de la que había estado enamorado no era real. Solo tenías un objetivo, y al final lo has cumplido. Buenas noches. ¡Que han publicado el artículo de tu tesis!